Hola, 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 hola. Entonces, yo soy millonario, pero no soy tonto. Yo soy millonario, pero no soy tonto. Es que, bro, es que, hermano, es que la Nintendo Switch es que no es lo suficientemente potente. Entonces, es que la Nintendo Switch tiene que salir la Nintendo Switch 2, hermano. Es que tiene que salir la Nintendo Switch 2, hermano. Es que esto ya se ha quedado muy corto, hermano. Es que esto, bro, es que esto ya se ha quedado muy corto. Yo soy millonario, pero no soy tonto. Bien. Bien. Entonces nos quejábamos de la Nintendo Switch por el The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que sin ninguna duda es el techo técnico de la Nintendo Switch. Nos quejamos de eso. Cuando te tiras con Link desde el cielo y puedas llegar al submundo sin haber ninguna clase de transición. Ya sabemos que en el God of War, Ragnarok, cada tres pasos hay una grieta que es un tiempo de carga de la PlayStation 5. En la Nintendo Switch, nada. Nada. Ni un tiempo de carga. Ok. Ok. Entonces, nos quejamos de Starfield. Nos quejamos de Starfield. Claro. Simplemente va a 4K nativo. Pero va a 30 frames por segundo en consola, en PC, bueno, eso irá como un cohete según el PC que tenga. O sea, el máximo del PC será ray tracing activado, 300.000 frames por segundo y 8K, vete tú a saber. Eso es el Starfield en PC. Pero en consola, en lo que es la serie X, ¡ay, qué malos que son! ¡Ay, qué malos que son! 4K nativo, o sea, el 4K. Bueno, 4K bueno, 4K nativo, los 4K reales, 30 frames por segundo. ¡Qué vergüenza, eh! ¡Qué vergüenza! Un videojuego que el mundo abierto es el universo. El universo. El universo. ¡Que sí! Que me parece bien. Con más de 1.000 planetas, yo no sé si eran los 1.000 planetas o 1.000 estrellas, ya es que ni lo sé, es una cantidad enorme. ¡Qué vale, tío! ¡Qué de acuerdo! Pero va a 30 frames por segundo. Ok. Bueno. Se han anunciado los modos gráficos del Spider-Man 2 para PlayStation 5. Modo fidelidad, o sea, sí, modo calidad. 4K reescalado. Traducido 1080p. 30 frames por segundo. Traducido 24. Iluminación ray tracing de baratillo, sin reflejo. ¿Para qué querer el ray tracing si no va a haber reflejo? O sea, es una cosa. Pero bueno, queda así. Queda así. Tranquilo, no me he hecho daño en la oreja. Es que se le ha caído la almohadilla a los auriculares. Entonces, 4K reescalado, que en el caso de Sony siempre, absolutamente siempre, es 1080p. Siempre. Eso sí, 1080p con, se supone que en un ordenador serían los gráficos en alto. Eso sería. 1080p con los gráficos en alto. 30 frames por segundo. Eso es lo que puede dar de sí la PlayStation 5 con el Spider-Man 2. Y no estoy viendo a nadie de la prensa decir nada. No estoy viendo a nadie de la prensa decir nada. Yo ya he hablado varias veces sobre esta mierda que es el Spider-Man 2, que está totalmente desfasada gráficamente y está totalmente desfasada técnicamente. O sea, se veían una escena, el agua, cómo está hecho, es terrible. Terrible. Cualquier personaje que no sea Spider-Man, terrible. Bueno, ya los enemigos, ya ni os cuento. O sea, se ve muy mal el Spider-Man 2. Se ve muy, muy mal. Muy mal. Pues en el modo de calidad gráfica, 1080. No los gráficos en ultra, como en PC. No, 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 no. Los gráficos en alto. Alto. ¿No? Y luego tenemos el modo rendimiento. Modo rendimiento. 1080p, y vosotros diréis, pero Sasel, se ha dicho en modo fidelidad 1080, ¿cómo es que también en modo rendimiento es 1080? Muy sencillo, porque es 1080p en calidad baja.
en calidad baja, que te van a dar ganas de acuchillarte los ojos. De eso te van a entrar ganas. 1080p con gráficos en bajo, el equivalente a PC, con gráfico en bajo. 60 frames por segundo, que luego serán 50. Y sin ray tracing, como es lógico. Estamos hablando de gráfico en bajo, a 1080p. Y esto es lo que tiene que dar de sí la PlayStation 5. Y esto es lo que tiene que dar de sí el Spider-Man 2. Esto es lo máximo que puede dar un videojuego en la PlayStation 5. Porque estamos hablando de un estudio de Sony. Me parece que es Insomniac, ¿verdad? ¿Es Insomniac ahora que lo pienso? Me parece que sí. Me parece que es Insomniac. Esto es lo máximo que pueden dar. Porque un estudio tercero de desarrollo no va a hacer nada mejor que esto. Se supone que esta es la gente que mejor conoce las características de la PlayStation 5. Los que más pueden explotar esas características. ¿Bien? Vale. A lo máximo, a lo que se llega, a 1080p con los gráficos en alto, 30 frames por segundo. 1080p, gráfico en alto, 30 frames por segundo. Starfield, 4K nativo, gráfico en ultra, 30 frames por segundo. Nadie dice nada. En Spider-Man 2 va a estar en Manhattan. En Starfield va a estar en el universo entero. Nadie va a decir nada. ¿De verdad hemos llegado a este punto de asquerosidad de la prensa servil del amo de Sony? ¿Hasta este punto hemos tenido que llegar? ¿Hasta este extremo radical, fanatizado? Aquí se critica a la Nintendo Switch. Claro. Aquí se critica al The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Hubo una auténtica campaña de gente que había colaborado casualmente con PlayStation España. Había ahí una campanita antes del lanzamiento del Tears of the Kingdom. Que esto hay que emularlo. Esto hay que emularlo. Porque la Nintendo Switch ya debería de sacarse una Nintendo Switch 2. Y es una pena y una lástima que el Zelda funcione en estas condiciones. ¡Hay que emularlo! Bueno, además de comerse un mojón como un camión todos estos grandes streamers que se jodan 1,000,000,000 de veces. Y por supuesto, no les regaló Nintendo ni un puto de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. ¡Que se jodan! Después de hacer esta campanita asquerosa en contra del apartado técnico de la Nintendo Switch, después de eso, Starfield con la Xbox Series X, que es un tanque. Bueno, 4K nativo, los verdaderos 4K, gráfico en ultra, 30 frames por segundo. A la misma vez en PC tendrá las características que tenga, al máximo podrás tenerlo, por supuesto, ya depende del PC pepino que tenga. Pero en consola, en la Serie X, 4K nativo, gráfico en ultra, 30 frames por segundo. Eso está muy mal, ¿eh? ¡Eso está muy mal, eh! ¡No, eh! ¡No! ¡Mi que son malas! ¡30 frames por segundo! ¡Menuda vergüenza! ¡Como el Redfall! El Redfall también va a 4K nativo y a 30 frames por segundo. ¡Menuda basura! Redfall, 30 frames por segundo. ¡Un 50! ¡En Metacritic! Ha jugado mucha más gente al Redfall que al Final Fantasy XVI. Mucha más gente. Si han pasado el Redfall, han llegado hasta el final, mucha más gente que con el Final Fantasy XVI.
El Redfall iba a 4K nativo, 30 frames por segundo. El Final Fantasy XVI, 30 frames por segundo, 900p. No era ni 1080p, era 900p. Iba ahí como saltando de 720p a 1080. Continuamente, ahora, pues bueno, esta resolución tal. Resoluciones dinámicas. Eso era el Final Fantasy XVI. Esa basura. Un mundo totalmente vacío. Un mundo totalmente gris. Un desastre. 30 frames por segundo. ¿Qué nota tiene el Final Fantasy XVI en Metacritic? Tiene un 86. 86-87. Y el Redfall, viéndose mil veces mejor y siendo mil veces mejor videojuego, más divertido y más todo, es no, un 50 en Metacritic. Hay que darle un 50. Esto es una vergüenza, hombre. El Redfall a 30 frames, pero ¿quién lo ha visto y quién lo ve? Bueno, pues el Final Fantasy XVI va a 30 frames por segundo. Y el Spider-Man 2 va a ir a 30 frames por segundo con 1080 en alto. Si tú te pones modo rendimiento en la Play 5 para ir a 60 frames por segundo, yo ya lo único que te tengo que decir es que era un jodido pringao. Un jodido pringao y un gilipollas de manual. Y te lo digo a la cara. Te lo digo tal cual. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque te has comprado una PlayStation 5 a precio de oro, chaval. Te la has comprado 850 euros porque te creías que era la nueva generación. Y vas a jugar a un videojuego que se va a ver peor la resolución que un videojuego de la Nintendo Switch. Se va a ver bastante peor el Spider-Man 2 en la PlayStation 5 en modo rendimiento que el de Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la Nintendo Switch. Eso es así. Es un hecho. El de Legend of Zelda, mil veces mejor en resolución que el modo rendimiento del Spider-Man 2. Y eso lo sabemos todos. Vosotros ponéis el modo rendimiento en el Final Fantasy XVI y eso da asco a las cabras. Asco a las cabras. Eso dan ganas de vomitar, de potar. Menuda vergüenza. El modo rendimiento del Final Fantasy XVI. Y aún y así, no alcanza los 60 frames por segundo. ¿Qué ha pasado? En el modo rendimiento del Final Fantasy XVI, tiene unas caídas que son tremendas de resolución. Es que se va todo a la mierda. Bueno, es que se sobrecalienta la PlayStation 5. Los frames por segundo en los combates de los jefes a tomar viento. Eso es así, son hechos. ¿Y ahora qué tenemos que decir del Spider-Man 2? Y en el modo calidad, 1080p, 30 frames por segundo. Modo rendimiento, resolución como para sacarte los ojos, 60 frames por segundo. El Super Smash Bros. Ultimate, la Nintendo Switch, va a 1080p clavado, 60 frames por segundo clavados. Exactamente igual que el Splatoon 3. Y el Spider-Man 2 va como una mierda en la PlayStation 5. ¿Alguien va a decir algo? ¿Va a ser trending topic? ¿Va a decir algo Digital Foundry? ¿Va a decir algo el analadicto de Dix? ¿Vaya a decir algo? ¿Sojetas? Somos neutrales, los tres corazoncitos. Una mierda, hombre, una mierda. Hiciste una campaña asquerosa contra el Redfall. Habéis hecho otra campaña contra Starfield por lo de los 30 frames por segundo. ¿Ahora no se os cae la cara de vergüenza? ¿El Final Fantasy XVI y el Spider-Man 2 cómo va a salir? El Final Fantasy XVI es una mierda como un castillo. Y el Spider-Man 2 cuando salga, vaticino lo mismo. Vaticino lo mismo. Un ñordo va a ser el Spider-Man 2. Un ñordo. Y en el apartado técnico lo es ya. Eso es una todopoderosa PlayStation 5. Venga ya, hombre. ¡Cuento! Que tenéis mucho cuento.
En fin, que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos, mi canal secundario, El Mundo de Sassel, Instagram, OnlyFans de Mariale. Que lo sigáis pasando muy bien con los videojuegos. Muchísimo abrazo. Y nada, así es como nos encontramos, así es como se encuentra la situación. Muchos besitos, muchos abrazos, que estéis muy bien. Vivan los videojuegos, pero es totalmente injusto el trato que se le tiene a Nintendo. Con una campaña de emular directamente, de piratear lo que es su videoconsola. Una campaña justo antes del lanzamiento del The Legend of Zelda. Una vergüenza. Y luego tenemos lo de la Xbox. Campaña contra el Halo Infinite. Campaña contra el Redfall. Campaña contra Starfield. Dices, tío, macho, nos da vergüenza. Nos da vergüenza. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo, muchos besitos. Ya sabéis, el Spider-Man 2 se va a ver como una mierda. Ya está. El juego va a ser un pufo. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego.